Nació en el departamento de La Valleja, llegó hace varios años a buscar un mejor futuro en Maldonado. Hoy quiere retribuir al pueblo que le dio oportunidades para crecer y desarrollarse y por eso busca como precandidato el sillón municipal. Empresario, edil, presidente de la Junta Departamental, líder y fundador de la agrupación Movimiento Maldonado, integrante además de Por la Patria, apoya la precandidatura de Jorge Gandini a nivel nacional. Alexandro Infante, bienvenido. Comenzamos a tomarle el pulso político. Muchas gracias, me vale. ¿Por qué quiere ser intendente de Maldonado? Y bueno, justamente Maldonado es una tierra de oportunidades, generosa, una tierra de sueños, que hemos traído muchos uruguayos que hemos tenido que emigrar a este departamento y la mayoría hemos logrado concretarlos. Creo que llegó el momento de devolverle a Maldonado un poco de tanto amor y tanta oportunidad, ¿no? Decíamos recién que es un hombre agradecido, lo ha dicho y expresado en varios discursos, tanto con Maldonado como con su gente. Después de 10 años de gobierno del Partido Nacional en el departamento, ¿qué entiende Infante que hace falta hacer o algo que no se haya realizado? Yo veo un gran deterioro social en el departamento. No es aquel Maldonado de cuando llegamos, hace ya en el año 90, un poco antes. Creo que la trama social del Maldonado profundo, hay que trabajar mucho en eso. Hay que trabajar socialmente y que tenemos un proyecto que pasa más bien por la parte espiritual. A veces soy criticado por este tema. No practico ninguna religión, pero creo que el Estado se ha vuelto totalmente materialista y ha abandonado a la gente en su parte espiritual. Y las personas están, nos sentimos aún rodeadas de mucha gente muy solos y eso desemboca en adicciones, en violencia, en el mal manejo de nuestras emociones que va generando una sociedad que se va agrietando y separando. Creo que hay que unirla con un consenso de un trabajo social profundo, mucho más allá de una chapa, una vivienda, una canasta, que está bien, pero no es suficiente. Solamente eso lo que hace es reparar una situación de ansiedad y falta de expresión, tal vez contenida, que mucha gente está padeciendo en los barrios, sobre todo las madres, las abuelas, los padres por sus hijos, por los temas de adicciones, drogadicción, delincuencia. Entonces, hay algo reprimido ahí que tenemos que sacar para que la sociedad conviva y sea aquella sociedad de Maldonado de aquellos años, ¿no? Creo en eso. ¿Cree firmemente que a través de la espiritualidad se pueden lograr esos cambios? Sí, totalmente. No creo. Se puede. Está confirmado. Es fácil solamente aplicarlo en territorio. Pasa que tenemos un Estado bastante ambiguo en sus relatos, los políticos también, ambiguos en sus relatos, que niegan la parte espiritual porque tienen miedo de acercarse a la religión. Y como somos un Estado laico, teóricamente, por eso digo ambiguo, porque sin embargo festejamos fechas religiosas, le cambiamos el nombre, pero seguimos festejando. Y tenemos hasta símbolos religiosos en nuestros logos de los municipios, por ejemplo en San Carlos, con tres cruces y una iglesia. Negar nuestras esencias, nuestros valores judíos cristianos, no está bueno. Creo que el sistema político tiene que arrimarse más a eso. Porque lo que reclamamos, en definitiva, para la sociedad son esos valores, ¿no? Valores que son ancestrales a nosotros. Practiquemos o no la religión. Y ahí se logra inmediatamente, cuando la persona se abre, es como la clave del teléfono o de la computadora, te abrís y entendés que el camino es por otro lado, que se puede transitar otro camino, pero solo hay que ayudarte para que eso suceda. Tenemos que ayudarnos para que eso suceda. Lo peor que me puede pasar a mí es pensar que lo mejor es la felicidad mía y la de mi familia, y vivo de las puertas hacia adentro. Ahí es cuando comenzamos a desconocernos, a agredirnos, a no generar sociedad y a no generar convivencia. ¿Y si llega a ser intendente de Maldonado, gobernaría con otros partidos en el gabinete? Es que siempre se gobierna con otros partidos. La política se hace juntos, con y no en contra, siempre. Si no, los resultados no son, por lo menos, ni verdaderos, ni perduran, son efímeros. Las cosas fuertes y resistentes se hacen con grupos. En política se llega
por los grupos. El político llega a través de la gente que lo apoya y luego se tiene que apoyar en esa gente y en el resto para seguir construyendo. ¿Y llamaría también al Frente Amplio para ser parte? Claro, siempre. El que quiera participar tiene las puertas abiertas en política, porque así debe ser. Los políticos no podemos, el sistema político no puede sumergirse en la mezquindad de los partidos políticos. Los partidos son el instrumento para realizar las acciones posteriores, y nos dan la posibilidad de participar en democracia. Pero luego de ahí, al otro día, hay que construir un departamento entre todos, y la participación es fundamental. Si no, no anda. Siempre hay uno que te tira para atrás y se te caen los proyectos. La pandemia dejó un Maldonado distinto, diferente, donde tanto uruguayos como argentinos se radicaron en esta tierra y trabajan desde aquí o quizás pasan mucho tiempo o más tiempo que antes en el territorio. ¿Está preparado Maldonado en materia de servicios y oportunidades para ese crecimiento que se está dando? No, Maldonado necesita mejorar la infraestructura. No hemos hecho grandes obras de infraestructura de la época de Burgueño para adelante. Necesitamos mejorar enormemente la infraestructura del departamento para proyectarlo por lo menos 30 años para adelante. Cuando te hablo de infraestructura, en serio. Pero en serio, mira, cuando Burgueño estaba haciendo el Boulevard Artigas en la década del 90, decían, este hombre está loco, ¿para qué esto? Abriendo caminos entre las dunas. Hoy, imagínate Maldonado sin Boulevard Artigas, por ejemplo, ¿no? O la doble vía San Carlos, o la doble vía Solanas, la parada 24. Fue una proyección de un departamento a 30 años. Hoy tenemos que pensar en una infraestructura que nos permita ese desarrollo. Primero está la inversión y luego el desarrollo. El desarrollo no existe si no hay inversión previa. Hace muy poquito publicó en redes sociales un video en la que hace referencia, bueno, a la situación de Punta Ballena y a una fuerte defensa de este espacio público, y promete también algunas acciones para defenderlo. ¿Por dónde pasarían esas iniciativas si llega a ser intendente? Claro, porque es una cuestión muy particular la de Punta Ballena. Ese lugar era un espacio público desde su origen. Está en los planos del año 1942 como espacio público. El tema es que diferentes gobiernos y diferentes gobernantes manejaron mal la defensa de ese espacio. Es más, quisieron expropiarlo en su momento. Y al querer expropiarlo, desconociendo que era público, o no sé por qué lo hicieron, le dieron a los privados la oportunidad de decir, bueno, si nos querés expropiar es porque es nuestro. Luego lo defendimos mal ante la justicia y los privados ganaron esa propiedad. Ahora, la documentación avala que es público del origen y de los hechos es público porque la gente se apropió de él. Con esa documentación que avala y con la apropiación que ha hecho el propio pueblo de ese lugar, están los elementos suficientes para usar todas las herramientas para que ahí no se construya y recuperarlo para el dominio público. Y si hay que expropiarlo, habrá que expropiarlo. Tampoco creo que valga lo que dicen que vale, ¿no? Esos cientos de millones. Vale muchísimo menos y el pueblo de Maldonado puede recuperar ese espacio para Maldonado y para el país. ¿Qué cambiaría y qué mantendría de las políticas que ha llevado adelante el intendente Antía? Y bueno, yo mantendría las políticas de espacios públicos, son muy buenas. Algunas políticas sociales, no todas. Y mantendría tal vez las políticas de apoyo a la educación y al deporte que esta gestión ha hecho, que ha sido superlativa con respecto a otras gestiones, pero ahondaría en el tema social, lo trataría, como te decía, de otro punto de vista, hincaría más el diente en infraestructura que dé identidad a la ciudad y que le permita pegar un salto cualitativo enorme, pero enorme porque Maldonado lo merece, y traería inversiones de primer nivel. Por ejemplo, hace más de 10 años que estoy trabajando con la Organización Mundial de Parques de Atracciones, con sede en Orlando, en los cuales la he visitado varias veces y soy socio, para traer acá un parque de atracciones de primer nivel. Es posible, pero solamente es posible
con el apoyo del Estado. Yo se lo planteaba al intendente Antía en algún momento, se lo planteaba al ministro de Turismo y intenté planteárselo al presidente, pero todo ha sido negativa, porque tenemos en ese punto resistencias de estereotipos de gobierno que parecen del siglo XX, en realidad. Y yo creo que hoy se necesitan gobernantes con cabeza siglo XXI y que entiendan que el Estado tiene que asociarse con privados para permitir el ingreso de inversiones fuertes que luego desparramen riqueza en el entorno. Y el parque de atracciones es uno de ellos. Pero ¿sabes qué pasa? Que no es sustentable en sí mismos. Entonces necesitan el subsidio para luego desparramar riqueza en todo el entorno. Y si los gobernantes no entienden eso, jamás vamos a tener un parque de atracciones que ha sido un sueño. Esto es cosa que se ha hablado mucho acá, pero termina ahí, porque un inversor privado nunca va a poder tener el dinero si no tiene el apoyo estatal para eso. Y tengo la fórmula, ¿eh? Un día si querés hacemos un programa y te la cuento toda, porque no hay misterio en esto, necesitamos el apoyo. Las excepciones han traído trabajo en materia de construcción, pero usted, si bien apoyó algunas de esas iniciativas, también ha sido crítico con no firmar, por ejemplo, cheques en blanco, y el caso Cipriani es un ejemplo de eso. Si bien usted votó que no estaba dispuesto a que el empresario siguiera presentando proyectos sobre proyectos, en 2021 pidió también garantías con esto al respecto. Claro, porque cuando uno concede algo, da una excepción, es a cambio de algo, es porque necesita, ¿verdad? En este caso, nosotros apostamos al desarrollo del departamento y a la mano de obra del departamento. En aquel momento, en el año 2018, el señor Cipriani nos dijo en la comisión de obras que tenía el dinero para iniciar la obra, que lo hacía enseguida que lo aprobáramos y que tenía que ya recaudar currículos para darle trabajo a la gente. Nada de eso se cumplió. Inclusive dijo que no iba a demorar el hotel. Nosotros podemos apoyar a un empresario en su especulación, porque es normal que alguien nos venga y nos diga, mira, necesitamos esta excepción para ir a buscar el capital. Ahora, lo que no podemos es decirle a la gente que vamos a votar una excepción porque el empresario nos lo dijo en una comisión y que va a haber trabajo al mes siguiente porque está el dinero y enseguida que lo aprobemos va a empezar la obra. Y después de 2 años la obra no empieza. Lo que andamos en la calle somos los ediles y lo que le tenemos que responder a la gente somos los políticos también. Entonces, nos reclamaron. Eso que votaron al final, esa mano de obra que venía, que en definitiva es el leitmotiv por el cual se votó la excepción, ¿verdad? Porque para eso la pidió el empresario. Entonces cuando vino de vuelta, yo fui muy crítico, claro, había que apretarlo un poco, que ponga un poco de garantía, que sea más serio. Otra vez no vamos a votar y tomar del pelo a la sociedad. Otra vez el cuento de que vamos a traer tantos jornales a cuenta de un voto, no se juega con eso. Hay que ser sincero en esto, decir, mira, ha habido excepciones en la Junta Departamental que nos han dicho, si ustedes me aprueban esto, vamos a ver si podemos traer los capitales. Correcto. Ahora, este no fue el caso. Apruébenlo y empezamos a trabajar y contratamos gente. Estaba brava la cosa en aquel momento para la construcción. Entonces era una válvula de escape enorme para varias familias. Yo creo que después el empresario entendió un poco el mensaje. También después el intendente Antía lo apretó un poquito, a los pocos días. Y él dejó una garantía también al depósito en el Ministerio de Economía como garantía para el casino. Entonces creo que se ayornó un poco a lo que nosotros pretendíamos. Y hoy está funcionando la obra. Desde el Frente Amplio se ha cuestionado que las excepciones muchas veces se otorgan sin medir los eventuales daños o las consecuencias sobre el medio ambiente. ¿Cómo se logra equilibrar ambas cosas? El Frente Amplio nos ha criticado, pero no tiene base de archivo para hacerlo. Ellos han dado muchas excepciones que son similares a las nuestras y que no, o cambios de normativa, como lo llama el Frente Amplio, iguales características. De hecho, en algunas de notoriedad de hoy en día, por ejemplo, en la playa de La Juanita, han dado una excepción en el año 2018 idéntica a la que se dio con este hotel de campo. Después podemos criticarlo o no, pero la postura es que hicieron lo mismo. Que son, te digo cuáles son. En el 2018 firmó el Ministerio de Vivienda, Eneida de León era la ministra, la resolución para que se pueda construir sobre la franja costera el pabilón, que es el centro de convenciones de Hotel Vic, más 3 o 4 búngalos sobre la costa, argumentando que ya había construcción en la misma línea. Este hotel que nosotros aprobamos sigue la misma línea.
Pero te agrego, nosotros no dimos una excepción. Nosotros aprobamos una viabilidad, que son cosas totalmente distintas. El frente lo sabe, lo que pasa es que mojan el vidrio. La viabilidad habilita la consulta. Y luego está expresamente redactado en la resolución de la Junta Departamental que votamos la viabilidad para la consulta al Ministerio de Medio Ambiente. No hay excepción a las normas medioambientales. Se habilita la consulta. Y si el Medio Ambiente lo aprueba, vuelve a la Junta para ser aprobado. Así que no hay nadie que va a salir con un tarro de un balde de porla y unos ladrillos a construir mañana. Falta todo un informe medioambiental que lo vamos a respetar. Las cosas hay que decirlas como son. Después nos puede gustar o no, pero como son. Porque la manija barata en política desencadena después en que perdamos seriedad frente a los inversores y perdamos mano de obra. Porque después la gente anda con los currículum, repartiendo currículum. Nosotros no miramos a quién le damos trabajo. No le preguntamos a qué. Las obras no preguntan de qué partido son parte de un trabajo. De cara a lo que es las elecciones internas, números más, números menos, son 11 los postulantes solamente del Partido Nacional a suceder en el cargo Enrique Antía. ¿No se sintió representado por ninguno de ellos que tomó el camino de ir por su cuenta? No es que no me sentí representado. Yo empecé en política en el año 2014. Nunca había entrado a un comité en mi vida. Quería ayudar a Maldonado, a dar una mano al departamento. Y decidí hacerlo con Enrique Antía. Y en el Partido Nacional, no tengo tradición blanca, respeto al partido como instrumento. Antía era el que menos posibilidad tenía de ganar esa elección, gobernaba el Frente Amplio a nivel departamental y gobernaba el Frente Amplio a nivel nacional. Fíjate la situación. Sin embargo, sacamos a Antía, intendente del departamento en el 2015, fue una sorpresa nacional. En el 2020, Antía es el tipo más votado en la historia del departamento y también estuve ahí al lado de él para apoyarlo. Y estuve 10 años en la Junta Departamental siendo edil de Antía y defendiendo la gestión de gobierno. Ahora, Antía no tiene reelección, por lo tanto cumplí. Mi compromiso y aquel día que le di la mano en el 2014 fue a Enrique Antía, no a su sucesor. Hoy tengo derecho a formar ranchito propio y seguir con la gente que me sigue camino propio. Luego veremos si el sucesor de Antía nos seduce o no. Nosotros no hacemos política por sucesión. Hacemos política por convicción. Y cuando el sucesor de Antía, si es más que nosotros en las urnas, logra convencernos de que tiene un proyecto que va a servir para el departamento y lleva algunas partes de los proyectos del movimiento Maldonado, claro que estamos de acuerdo en apoyarlo. Porque vamos a apoyar a alguien del Partido Nacional si no tenemos una candidatura propia. No sé si te responde la pregunta a eso. Muy correctamente. Si bien circulan varias encuestas, lo que se muestra con más claridad es que la competencia interna dentro del Partido Nacional es la que resulta quizás más atractiva y más pareja. ¿Cree que si la disputa interna se tensa de alguna manera y deja heridas, el Partido Nacional corre algún riesgo de perder lo que es la elección departamental? No, nosotros tenemos que, como dirigentes, y he tenido alguna reunión de mesa chica con dirigentes de todos los sectores, colaborando desde mi opinión, llevar esto en un tono que no se nos vaya de las manos. Esa es la función de los dirigentes. Y no transmitir mucha emoción a las militantes que luego se traduzca en un enfrentamiento partidario interno. Creo que hay límites para esto. El partido está suficientemente maduro. Nosotros hemos gobernado 10 años en el departamento, fíjate, con 16 votos en el periodo 2015-2020 y con 21 en este periodo, y ya ha salido todo, con alguna cosita menor, pero hemos llevado un partido que se ve en el departamento el resultado de la madurez del Partido Nacional. No quiero criticar, pero simplemente comparar con otros departamentos en el cual tienen a veces 25 o 26 votos un partido, pero en la Junta Departamental no logran nunca la unanimidad de partidaria. Yo creo que hay un partido maduro, dirigentes con mucha experiencia, y nosotros colaboraremos con que no pase eso, ¿no? Ojo que tenés razón, el partido nunca está ganado, porque para algo son las elecciones. Y vamos a tener una contienda difícil con el Frente Amplio. El Frente Amplio es un enemigo que siempre está, un rival o un enemigo político que siempre está con su militancia y está fuerte.
dormirse en los laureles, por lo menos no pasa por la ideología del movimiento Maldonado, y vamos a estar al pie del cañón defendiendo al Partido Nacional para que vuelva a ser gobierno. ¿Usted aspira, pasada la interna, a ser uno de los candidatos a lo que es la intendencia de Maldonado? ¿Y si no lo habilitan? Bueno, eso es un tema partidario, interno, que dependerá de los convencionales. La elección no es directa, es por convencionales, representatividad por convencionales. Se necesita el 30% de la convención, 30% de presentes, ¿verdad? La convención, sea chica o sea grande, se maneja según los presentes. Ahora, después de determinada cantidad de votos y determinados convencionales, un sector puede reclamar esa candidatura, ¿eh? Y yo creo que el partido nunca ha dejado a pie, no conozco en la historia del partido que dejen a pie a un sector que tenga los convencionales suficientes como para participar en esa candidatura. También, ojo, que si los convencionales no son suficientes, si la representatividad no es suficiente, uno tiene que evaluar también qué es mejor para el partido y para el sector político. Tampoco somos tontos, ¿no? No nos vamos a dar la cabeza contra la pared. Ah, excepto que el partido lo necesite. Y si el partido necesita que haya una tercer vía, aunque no sea la más representativa, y nos piden que hagamos el esfuerzo, lo vamos a hacer. Porque estamos en las buenas y en las malas. En el partido hay que estar siempre. Te voy a repetir, yo empecé en el 2014 en el partido. Así que de oportunista no me pueden llamar. ¿Cree entonces que la convención puede torcer el resultado de las urnas? No, la convención del partido va a ser light. A mí me hablan mucho de que la convención va a ser un lío, va a ser un problema, que una convención compleja. No va a ser compleja. Hay dos sectores bien definidos que van a tener sus convencionales, ¿eh? Que son el sector del intendente y el sector de Unión y Cambio. Y si falta alguno, se lo van a prestar. Y luego veremos el resto, cuántos convencionales tenemos, y vamos a tener una fiesta en paz. Siempre pensando en el partido, te voy a repetir. Primero el partido. Para que haya un intendente blanco, tiene que ganar el partido. Porque el intendente es la persona más votada del partido más votado. ¿Ah? Y en el 2015, te recuerdo, para ti y para la audiencia, Antía fue intendente, pero votó menos que Rodrigo, que Darío. Sin embargo, ganó el Partido Nacional. Podemos decir entonces que para Infante el que gana, gana. Sí, claro. Esas son las reglas de la democracia. El que gana, gana. Y los demás acompañamos y alineamos. Y reclamamos nuestra participación en el gobierno según la proporción de votos que tengamos. Yo digo siempre lo mismo. Nosotros vamos a reclamar en la liga los puntos que ganemos en la cancha. Ni uno más, pero tampoco uno menos. Porque es el mérito de nuestros militantes. Y a los militantes y al trabajo de la gente que trabaja por el partido, hay que respetarlo. Como tenemos un proyecto político, tenemos un proyecto para gobernar el departamento y tenemos convicciones para levantarnos todos los días para hacer política. No yo, todo mi grupo, vamos a pedir que se nos respete cada voto que salga de esas urnas, que va a ser a favor del Partido Nacional. Como presidente de la Junta Departamental de Maldonado, tiene por delante el desafío de conducir el debate en los meses más turbulentos de lo que es el año electoral. ¿Cree que se van a recrudecer los intercambios? Bueno, en el periodo electoral siempre las emociones están un poco a flor de piel, ¿no? Yo voy a apelar primero a los 10 años que tengo en la Junta. Eso me da mucho training y mucha camaradería interna, aún con la oposición, ¿verdad? Porque el debate es una cosa, las posiciones políticas son una cosa, pero las relaciones personales son otras. Y ese es un límite que lo trazo en la Junta Departamental y lo trazo en la vida. Para ir a comer asado con unos amigos, para ir a jugar un partido de fútbol o para ir al cine. Hay cosas que no se dicen, porque terminamos en un problema, ¿no? Hay reglas no escritas que no están en ningún código, ni civil ni penal, pero que sabemos respetarlas para la convivencia. A esas reglas tenemos que apelar. Y ahí hay material humano suficiente como para llevar una junta en paz, entender que nuestra función es servir al pueblo, sacar expedientes, porque no solamente son excepciones en la Junta, sino hay una cantidad de expedientes de terceros que están, sacamos 5.000 o 6.000 expedientes al año, que están esperando por el que sean tratados por los ediles, y que en la Junta Departamental no se juntan votos,
Junta Departamental debatimos políticamente. Hay un buen material humano, de un lado y del otro. Y te digo más, hoy inclusive estaba pensando en hacer la primera convocatoria para una bancada femenina en la Junta. Existe un material enorme de mujeres en la Junta Departamental que están ahí por meritocracia, no por cuota política. Y tenemos hasta una exintendenta del lado del Frente Amplio. Tenemos doctoras que fueron directoras de higiene. En nuestro lado también tenemos mujeres arquitectas, escribanas, abogadas, que están ahí porque les gusta hacer política, amas de casas. Y hay que formar una bancada interpartidaria que se pronuncie en temas puntuales y comunes para las mujeres. Entonces creo que es posible gobernar una junta departamental aún en periodo electoral. Lo que hay que entender es que una cosa es el periodo electoral y otra cosa es el funcionamiento de la junta y el deber que tenemos con los ciudadanos. Si gana el Frente Amplio a nivel nacional, es un escenario que las encuestas no descartan. ¿Y cómo repercutiría desde el punto de vista político y también, bueno, general en el departamento de Maldonado? Yo creo que va a repercutir, no puedo ser más realista que el rey, no puedo negar la realidad. Puede repercutir que perdamos el gobierno a nivel nacional, obviamente, porque aparte el Frente Amplio como partido tiene un instinto de ganar Maldonado como un trofeo de guerra. Es un departamento que siempre fue del Partido Nacional y en algún momento del Partido Colorado. Lo tocaron en algún momento, tuvieron 10 años, pero lo perdieron por mala gestión. Hicieron todo mal en aquel momento. El Frente se aisló de la gente y no entendió el funcionamiento del departamento de Maldonado. Pero creo que más allá de que nos afecte, lo vamos a retener. Lo vamos a retener. En Maldonado, te voy a decir por qué. Yo se lo decía antes en el 2015. En Maldonado la gente quiere trabajar, progresar. En Maldonado la gente no busca la dádiva del Estado. En Maldonado la gente no viene a buscar una canasta o un plan social. Viene a buscar un futuro. Es una tierra de trabajadores, de gente emprendedora que ladrillo a ladrillo construyen los barrios y agrandan Maldonado, que es el único departamento que crece en el país. Por lo tanto, las políticas clientelistas que aplicó el Frente Amplio fracasaron. Se lo decía Antía en el 2015. Le vamos a ganar porque la gente en Maldonado quiere progreso y trabajo. Y es lo que nos piden los barrios, laburo. Y eso es lo que el Partido Nacional ha gestionado durante todos estos años. Y después nos critican las excepciones, pero hemos gestionado trabajo. Te doy un ejemplo. El departamento que más crece en población en el país, el único que crece, el único. 120% de población ha crecido Maldonado en los últimos 40 años, el que menos desempleo tiene. Ya con eso está en este periodo, ¿no? Así que creo que hemos entendido lo que es, entendemos desde el Partido Nacional lo que es la esencia del departamento Maldonado y su gente. El Frente Amplio no la entendió. Y si efectivamente se diera ese triunfo del Frente Amplio a nivel nacional, ¿cree que apostarán todas las baterías a incidir en lo que es la elección departamental? Claro, claro que sí. Porque quieren recuperar, inclusive, no solamente el departamento, sino bastiones del Frente Amplio muy importantes, como el municipio de San Carlos, que es la junta histórica, en aquel momento junta local, gobernada por el Frente Amplio, que creo que fue de las primeras juntas del interior que ganó la izquierda. Entonces, ahí tenemos un problema en el que se van a venir con todo. Piriápolis es otro municipio que van a querer recuperar. Perdieron todos los municipios. Los 8 municipios los perdieron en este periodo. Yo creo que vienen con todo. Sí. Fíjate que Maldonado hoy es la tercer población del país. Maldonado, Montevideo, Canelones, Maldonado. ¿Qué te parece? Si querrán venirse para acá. Para Infante, si gana el Frente Amplio, ¿sería un retroceso si gana en Maldonado? Sí, en Maldonado sí. Maldonado sí es un retroceso. Sí, un retroceso porque han demostrado que el Frente Amplio que no estuvo ni capacitado para gobernar este departamento. Y esto no es una crítica con malas intenciones. Mirá que si tengo que ser objetivo en política, soy objetivo. Hicieron muchas cosas. Yo le reconozco al gobierno del Frente Amplio
mucha cosa, mucha obra. Hicieron alguna obra, ¿sí?, interesante para el departamento. Infraestructura en Cerro Pelado, el centro de convenciones, que no fue bien planteado y no ha servido mucho para el departamento. Tuvieron buenas intenciones, pero no pudieron entender la esencia del departamento y creo que de volver a ganar acá sería un retroceso enorme, enorme para el departamento. Aparte, basta ver los comentarios. La gente que no tiene nada que ver en política, que no sabe ni del Frente Amplio, ni del Partido Nacional, ni de Antía, ni del Flaco de los Santos, llega al departamento y te dice qué lindo que está Maldonado, qué bien que se vive, la verdad que cambió, se nota. Y eso no se daba con él. Estaba gris en el gobierno del Frente Amplio y creo que podemos volver a opacarlo si permitimos que el Frente vuelva a gobernar este departamento. ¿Qué legado deja Enrique Antía para el departamento de Maldonado? Bueno, de gestión, de mucha gestión, de trabajo. Yo creo que lo que más tenemos que reconocerle a Antía, y que yo le reconozco, aparte lo conozco personalmente, trabajé 10 años al lado de él, codo a codo en las campañas políticas, que es un tipo de trabajo, de enorme trabajo, una capacidad de trabajo envidiable. Está desde la primera hora de la mañana hasta última hora o la madrugada trabajando. Está encima de todos los temas, está metido en la cosa. Y tiene una capacidad que es un mérito de Antía enorme, o por lo menos que a mí me causa mucha, mucha impresión, es su capacidad de asombro. Antía es un tipo que se asombra, y las personas que se asombran es porque todavía tienen expectativas, porque no creen que se las saben todas o creen que nada que no les cabe ninguna, como dicen, ¿no? Y yo lo he visto a Antía asombrarse cuando le decís: Enrique, está pasando tal cosa en tal lugar. No puede ser. Pero asombrado, ¿no? ¿Cómo que está pasando eso? Y ya va a solucionarlo. Entonces, llamarle empatía o llamarle de alguna manera, pero esa capacidad de asombrarse y de mimetizarse con la situación, que es algo preocupante para las personas del departamento, creo que lo ha hecho un gran líder y del cual tenemos que aprender mucho, de ese tema, sí, de tener empatía. Lo llevo por un instante a temas nacionales. ¿Por qué Jorge Gandini? Porque el Partido Nacional necesita crecer. Nosotros vamos a ganar o perder el gobierno nacional por muy poquitos votos. La última elección fue por 20 o 30 mil. En el referéndum de la LUC se dio de vuelta 20 o 30 mil votos y ahora vamos camino de vuelta a esa pequeña diferencia. El partido no puede ser un restaurante que venda solo ravioles, porque no te van a entrar muchos comensales. Tenemos que aprender un poco también de la coalición del Frente Amplio. Esa coalición que ofrece personajes o tuvo personajes tan antagónicos como y convivieron dentro del Frente como Mujica y Tabaré Vázquez. Había gente que me decía: no, yo no voto ni a Palo, Mujica, voto a Tabaré Vázquez. Pero es el Frente. El Partido Nacional no hemos sabido tener esa confrontación interna, esa oposición interna que nos haga crecer y agrandar el menú. Con Jorge Gandini, con Por la Patria, con un sentimiento más wilsonista, más del interior, más guerrero, más de oposición, desde el llano, con una candidatura, la de Jorge Gandini, que no viene de la Torre Ejecutiva, sino que viene desde el esfuerzo de caminar la calle. Creo que ahí vamos a lograr juntar esos votos y ayudar a ganar al partido. Por eso, al descampado de vuelta, como en el 2014 elegir con Enrique Antía, que era el menos probable que fuese a ganar, hoy elijo salir del calor del gobierno departamental, que es lindo estar ahí con Antía, ¿verdad?, y con todo ese gobierno, elijo salir del calor de ahí y arriesgarme con Jorge Gandini, campo afuera, sin tener las pretensiones de decir vamos a ganar la presidencia, pero vamos a ganar la presidencia del partido. Entonces no es una ambición personal, es una ambición para el colectivo. La partida de Jorge Larrañaga dejó un sector wilsonista acéfalo. ¿Cree que Gandini encarna una figura que votable para el wilsonista de a pie? Yo creo que sí, que la encarna. Creo que también que los wilsonistas están desparramados por todo el partido, ¿verdad? Y hay expresiones wilsonistas por todo el partido. Lo que Jorge sí refleja la esencia wilsonista
desde sus raíces, es una persona que viene desde el wilsonismo, integró la agrupación de Wilson, heredó la agrupación Por la Patria, que es la agrupación de Wilson. Hoy Por la Patria, aquella agrupación de Wilson Ferreira, es liderada por Jorge Gandini. En sus raíces Gandini fue sindicalista, tiene mucha vinculación con los sindicatos. Gandini nos habla a nosotros de los sindicatos con los blancos metidos dentro de los sindicatos. Gandini es un tipo del Montevideo profundo. Su agrupación es la que más trabaja en el Montevideo profundo, en el Cerro, en Belvedere, en La Teja. Gandini es un tipo de, pero no porque lo esté simulando ahora, porque tenga una candidatura de toda la vida, del teatro de verano, del carnaval y de las murgas. Entonces, Jorge Gandini representa la esencia wilsonista, más popular y, como decía Wilson, ni de izquierda ni de derecha, sino para gobernar, para desarrollar mejor la sociedad del país. ¿Y el wilsonismo puede ser quizás el fiel de la balanza en una interna donde por un lado está la candidata del herrerismo y por el otro lado está el hombre que representa lo que es la continuidad de un gobierno cuya cabeza, la del presidente de la República, también viene del herrerismo? Claro, yo creo que ahí tenemos unas candidaturas que no son muy antagónicas. Y vuelvo a insistir, el partido necesita la oposición interna, necesita que salten todos a la cancha. Se está hablando también de que Sartori va a saltar a la cancha, está por dar el paso en estos días. Y creo que es bueno que se nutra el partido de diversidad, porque en la diversidad está el crecimiento, en escuchar opiniones divergentes aún dentro del partido, para que podamos optar dentro del partido y votar dentro de él. Nosotros no podemos dejar desparramar nada que se nos vaya para el lado de la oposición, porque ahí perdemos el gobierno. Ahí es donde perdemos el gobierno. Creo que ahí vamos a hacer una red de contención que vamos a lograr de esa manera recuperar, conservar el gobierno. Y por otro lado, Gandini va a ser el fiel de la balanza en el gobierno que viene, para poner ciertas cuestiones sociales arriba de la mesa con la sensibilidad que tiene el wilsonismo y que Gandini la va a llevar a cabo, y con algunas que ya le hemos transmitido de Maldonado para que sean proyectos a nivel nacional. Podemos decir entonces que para Infante, si la fórmula fuese Delgado Raffo, sería pan con pan. Sí, yo creo que sí, sería pan con pan. Creo que el partido necesita oposición interna, vuelvo a insistir, necesita vibrar. Los partidos tienen que ser vivos, tienen que crecer desde adentro. Y nosotros necesitamos vuelvo a insistir, esa oposición interna, esa confrontación de ideas que nos vitalicen como partido. Pero bueno, la ciudadanía elige, ¿verdad?, en esto. Nosotros estamos para acompañar y para ayudar al partido a crecer. Después la ciudadanía pondrá su voto, pero estoy seguro que con esta patriada de Por la Patria, Jorge Gandini, todas las agrupaciones del país que lo estamos siguiendo, y el esfuerzo que han hecho los compañeros del movimiento Maldonado acá, que un día le dije, che, vamos a separarnos, vamos a abrir algo distinto y nos vamos a alejar del calorcito del gobierno. No, nos vamos a alejar, seguimos siendo blancos, pero vamos a ayudar al partido a crecer. Estoy seguro que con esta patriada vamos a juntar los votitos que nos faltan para conservar el gobierno a nivel nacional. Y si Gandini no llega, ¿aspiraría que el wilsonismo esté representado en la fórmula presidencial? Sí, claro. Lo vamos a exigir. Porque también, vuelvo a insistir, en política se logran la representatividad es por votos. Y esos votos luego, para defender a esa militancia y a la gente que nos dio su confianza, debemos exigir el respaldo que la gente nos dio y cobrar de nuevo en la liga los puntos que ganamos en la cancha. Si no, estaríamos faltando el respeto al votante. Eso de negociar lo mejor para mí, dejando de lado el respaldo que la gente nos dio para que pueda ir a negociar, es faltar el respeto a la gente y estafarla. Entonces, hay que ir con convicciones a pedir el voto y con las mismas convicciones a negociar la continuidad en política. Por lo tanto,
si la representatividad es suficiente, vamos a reclamar que el wilsonismo esté representado en una fórmula presidencial. Bueno, y después de esta charla sobre el final le planteo un ida y vuelta rápido, en el cual le pido que nos conteste, nos responda sí, no o paso. Dale. Vamos con el primero. Si Gandini no gana la interna, ¿me quedo en Por la Patria? Claro, sí. Si gana el Partido Nacional, ¿Maldonado dará un salto cualitativo para seguir creciendo? Sí, no hay dudas. Carolina Cose, ¿sería una buena presidenta? De ninguna manera. ¿Yamandú Orsi sería un buen presidente? Tampoco. ¿Luis Lacalle Pou vuelve en 2029? Decisión de él. ¿Javier Milei termina el periodo como presidente? Sí. Si Cipriani no cumple con los plazos, ¿le voto algún proyecto alternativo para que concrete el proyecto del San Rafael? Sí. ¿Le gustaría ser intendente? Mucho. Si la convención no me habilita, ¿me van a conocer enojado? No. Si me seduce otro candidato a nivel departamental después de la interna, ¿arregla? Si nos respeta, sí. Muchas gracias, Alexandro Infante, gracias por tomarle el pulso político. No, por favor, muchas gracias. Pasé muy bien, muy cómodo.